buenos días. Ánimo. Bueno, este viernes vamos a informar sobre el diálogo de alto nivel que se celebró antier, ayer, en Washington, con servidores públicos de los dos gobiernos. Nos va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre los resultados, informarle al pueblo de México, a través de ustedes, desde luego, agradeciéndoles que siempre están aquí cumpliendo con su responsabilidad de informar. Y luego abrimos para preguntas y respuestas. Vamos a estar el fin de semana de visita a Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, supervisando el avance en la construcción del Tren Maya, pero nos vamos a volver a encontrar el lunes temprano aquí en la mañanera, porque la supervisión pues tiene que ver con el trabajo que se está llevando a cabo, el hablar con los servidores públicos que atienden las peticiones de las comunidades, la definición de los derechos de vía, los acuerdos, las consultas que se llevan a la práctica, el avance en las obras, el que no falten los materiales de construcción, desde la grava que se utiliza para los terraplenes hasta el balasto, los rieles, el avance en las obras eléctricas, porque hay una parte considerable del tren que va a ser eléctrico, de Mérida hacia Cancún, Tulum, Chetumal. Entonces hay una instalación especial que se está montando de electricidad y estructuras que se están construyendo para ser colocadas puentes, viaductos. Es una gran obra, son 1550 kilómetros, para orgullo de México, no hay una obra así en el mundo, en ningún lugar del mundo. Es una obra magna y va a ayudar muchísimo para reactivar el sureste, sobre todo por la afluencia turística. Todos los que llegan, que son millones, a Cancún, a la Riviera Maya, van a poder introducirse, internarse hacia Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, porque coincide de que es todo el territorio maya. Es una región arqueológica también de las mejores del mundo. Entonces el tren pasa
por las antiguas ciudades mayas y por las nuevas ciudades mayas. Es una obra importante, va a ayudar mucho también al transporte de pasajeros de la región, el turismo nacional, conocer todo nuestro país, que es bellísimo, y va a funcionar también como tren de carga. Imagínense lo que se va a evitar de contaminación utilizando el tren para la carga y el pasaje. Entonces, a la región, que es un paraíso. Bueno, pues vamos con Marcelo. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles. El día de ayer se llevó a cabo en Washington, D.C., la reunión anual del Entendimiento Bicentenario. Como ustedes recordarán, cuando este entendimiento se suscribió en México, vino el secretario de Estado, Blinken, Anthony Blinken. También estuvo el fiscal general y el secretario Mayorkas de DHS, Seguridad Interior de Estados Unidos. Y fijamos un plan de acción. Entonces, ayer fue la reunión para revisar en dónde estamos en ese plan de acción y qué sigue para el año que viene. ¿Cuáles son las metas, los objetivos que cada quien propone y que se aceptan como un trabajo corresponsable? Eso es muy importante. Nunca había habido un plan así entre México y Estados Unidos. No porque no hubiese acciones en materia de seguridad, sino porque se tiene un plan común en donde hay responsabilidades de los dos, se llama corresponsabilidad y reciprocidad. Bien, entonces ayer estuvimos en Washington. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué presentamos nosotros? Ahora les voy a presentar un video, pero en síntesis, el resultado en este año ha sido que México va hacia mayor seguridad, un México más seguro. ¿Esto expresado en qué? Primero, se están atendiendo las causas de la inseguridad. Hay 2,200,000 jóvenes construyendo el futuro, ya trabajando, y en números redondos, 500,000 de personas en Sembrando Vida. Estos dos programas son los más grandes del mundo. Ayer inclusive nos pidieron los detalles de cómo están operando. Esto es atender las causas. Se ha avanzado contra la impunidad. Dos grandes cuestiones: la creación y trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ayer se quedaron sorprendidos del número de desaparecidos, desaparecidas, desaparecidos en México, que nos entregaron cuando llegó el gobierno, y se presentó un informe, un reporte de qué es lo que se ha avanzado. Se recibieron, según ayer se informó, 100 personas en condición de desaparición, 104,000. Y se ha avanzado, y aquí ya se han presentado los informes, de cuántas personas han sido ubicadas, ya sea que hayan perdido la vida o que estén en otra condición. Y también la creación de la Fiscalía Autónoma. El otro gran tema que se trató, control territorial gracias a la Guardia Nacional. Es un gran cambio porque el gobierno de la República nunca había tenido el control territorial de todo el país con un solo organismo. Teníamos cientos de policías de diferente tipo y, como ya se ha dicho, la Policía Federal, cuyo titular está ahora sujeto a proceso en Nueva York por vínculos con el narcotráfico, acabó en un tema de corrupción, ya era muy pequeña, 20,000 elementos. La siguiente, por favor. Datos principales que se presentaron ayer como fruto de este entendimiento: más de 32,000 armas habrían llegado al crimen organizado de no tomarse estas medidas. Puede esta cifra, pues quiere decir homicidios y feminicidios, o potencialmente homicidios y feminicidios, no es una cifra fría. 17,000,000 de cartuchos, imagínense, 17,000,000 de cartuchos. O sea, es armar un ejército.
más de 5 toneladas de pastillas que incluyen fentanilo y otras sustancias y 154 toneladas de metanfetaminas. Si no estuviéramos trabajando juntos, esas toneladas que pueden envenenar a miles de personas habrían llegado a Estados Unidos. 94 toneladas de cocaína, aquí incluyendo todas las los operativos que se hacen en el mar. O sea, en pocas palabras, México está decomisando más cocaína que Estados Unidos hoy. El dato que más nos importa a los mexicanos, reducción en México de qué, de los homicidios dolosos. Ya vamos a 9.8, pero cuando hicimos este reporte íbamos en 9.2, es al cierre de septiembre. Secuestros y robos, sobre todo homicidios. Y se presentaron los avances en el combate a la fabricación y comercio de fentanilo, que es una prioridad que el presidente nos ha marcado, incluyendo la inclusión de diversos precursores químicos. Se presentó por parte de la Secretaría de Marina el sistema que estamos implementando en México y nos pidió el fiscal general de Estados Unidos que se lo compartamos, porque ellos no lo tienen. Ya se presentará más adelante. El siguiente, por favor. ¿Cuál es la meta para el año siguiente? ¿Qué queremos lograr? Bueno, por primera vez presentamos esto, que también es fruto del entendimiento bicentenario. Lo hemos trabajado juntos. Estos son el mapa de Estados Unidos, donde se venden las armas que llegan a México. En rojo, lo más grave, en naranja lo que sigue y en amarillo, depende del número de armas que se venden. Lo más grave para nosotros, Arizona y Texas. Por eso acabamos de demandar a 5 armerías que aquí están. El mapa de México, las armas que llegaron a nuestro país durante el entendimiento bicentenario, obvio, donde tenemos más aseguramientos en la frontera. ¿Por qué? Porque aquí revisa el Ejército, Guardia Nacional y hay más decomisos. Pero ustedes pueden ver también cuál es la densidad de armas aseguradas. Todas esas armas vinculadas ¿a qué? A la delincuencia organizada. ¿Cómo se arma y se equipa la delincuencia organizada? Pues aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que México pide? Respetuosamente, el esfuerzo para que en estos condados, que son 10, los que están en rojo, se impida que estas armas estén cruzando hacia México. ¿Se puede hacer eso? Sí. Revisas cuando sale de tu territorio un vehículo con el mismo énfasis que revisas un vehículo que entra a tu territorio. Importa lo que entra, pero también importa lo que sale. Es lo que estamos planteando, en esencia. Números, ¿cuántas armas son estas? 46 mil, números redondos. En un corto periodo, digo, para que ustedes se den una idea del tamaño, de la importancia que tiene esto que estamos hablando. Se sugirieron, México propuso 20 medidas para aumentar la confiscación de armas, reducir el tráfico ilegal y se creó un grupo para ese propósito. Ayer se propuso una estrategia para la cadena de valor en la fabricación de drogas sintéticas, para que lo hagamos los dos. Nosotros lo propusimos, México, la Secretaría de Marina, y les informé al fiscal general en qué está la denuncia que presentamos en Arizona, para que él estuviera informado, y le di copia de la demanda. Les interesó muchísimo los mapas, incluso quedó un equipo trabajando esto. De aquí en adelante, esto va a ser parte de los informes que rindamos cada año. La siguiente, por favor. Enseguida vamos a ver un video de lo que dijo el secretario Blinken, que me interesa mucho resaltar. Dice, el diálogo económico de alto nivel. I think one of the strongest, if not the strongest partnership we've seen, certainly in my experience. And I just have to say we're so grateful to our colleagues from Mexico, both for the substance and the spirit of our conversations today and indeed every day. Solo para concluir, les diría que la síntesis sería la siguiente. El entendimiento bicentenario está funcionando y nos está ayudando para reducir la violencia en México y los delitos más graves.
Segundo, tenemos un plan común para 2022-2023, que es reducir drásticamente el tráfico de armas hacia México y nosotros aumentar el control sobre precursores químicos y paso de fentanilo. No queremos fentanilo en México. Esas dos cosas están fijadas ahí. Se va a lanzar la campaña más grande sin precedentes de información y de presencia en los medios, sobre todo para la niñez, para nuestros jóvenes de los dos países, para que no se extienda el consumo de drogas, especialmente el fentanilo. Lo vamos a hacer juntos. Y también acordamos que va a haber inversiones para ampliar la capacidad forénsica de México en materia de desapariciones. Entonces, estamos en un programa común que beneficia a los dos países. Por último, si nos recordamos, hace dos años tuvimos un gravísimo desencuentro en materia de seguridad. El presidente de la República encabezó y propuso una nueva legislación en materia de seguridad. Se estableció el entendimiento bicentenario, se hizo un plan de acción y hoy estamos en la relación más fuerte, común, de cooperación México-Estados Unidos y más fuerte que haya en todo el mundo según el criterio del propio secretario Blinken. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a la siguiente. Tres. Cuatro. A ver si nos alcanza. Buenos días, presidente. Buenos días al secretario Marcelo Ebrard y buenos días a todas y todos. Presidente, preguntarle si tiene alguna información de esta investigación que abrió la Fiscalía General de la República en torno a el presunto robo y venta ilegal del software espía Pegasus. Como se sabe, bueno, en esta investigación están enunciados altos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos, por ejemplo, está el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, actualmente pues preso por el caso Ayotzinapa. También está Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Están también pues investigados en esta lista de investigados por este robo y posible venta ilegal del malware Pegasus, quien fuera consejero jurídico de la presidencia de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos, su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado de Michoacán y también quien estaba al frente de la CONADE, Alberto Vaz, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y también quien estaba al frente del CISEN en algún periodo, Walter Mitt, que él no era funcionario, pero era pues proveedor del gobierno pasado, Alberto Elías Beltrán y también Raúl Cervantes, quienes fueran titulares de la Procuraduría General de la República. A ellos se les investiga pues por esta presunta venta ilegal a partir de que se dio esta ubicación de un centro clandestino de espionaje que estaba ahí en Santa Fe en una torre que se conoce como Impulso, el piso 35. Se ubicó este centro clandestino de espionaje, había decenas de grabaciones ilegales e incluso de funcionarios del actual gobierno, había grabaciones de conversaciones privadas de usted, presidente, en este en esta situación que se encontró. Y a partir de eso, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Centro de Investigación, el Centro Nacional de Investigación, pues descubrieron que podría haber existido una venta no solo a empresarios, en este caso se investiga a los empresarios que tenían relación con este piso, sino también al crimen organizado. Preguntarle si tiene alguna referencia de esto y sobre todo también si le han informado de avances de esta investigación y qué ha pasado con este tema que se denunció desde 2019. Bueno, no tengo mucha información, solo que existen estas denuncias en la Fiscalía y para no especular
lo mejor sería pedir a la Fiscalía de manera respetuosa que nos informe sobre estas investigaciones, todo lo relacionado con la adquisición de equipos de espionaje y su uso, incluidas las denuncias recientes, porque también se afirmó de que nosotros espiábamos a opositores, a dos periodistas, pues que todo esto se investigue y se aclare. Lo que es un hecho, una realidad, pero se necesita probar, es de que en los gobiernos anteriores, pues era una práctica común espiar a los opositores, a periodistas, y que estos equipos de espionaje los compraban gobiernos estatales, desde luego el gobierno federal, pero también agrupaciones políticas, y organizaciones supuestamente de la sociedad civil. Estás, por ejemplo, haciendo mención de cuando se echó a andar, entre otros planes para espiarnos, el PGLIC, y hay mucha información sobre eso, pero que sea la Fiscalía la que informe es un buen tema y hay que ir al fondo. Yo creo que ya tienen bastante, y era además un jugoso negocio, porque venían empresas del extranjero, de algunos países especializados en el espionaje, que no la inteligencia, y se dedicaban a vender estos equipos y se llevaban muchas utilidades. Habían funcionarios públicos, que no servidores públicos, que incluso terminaban su función y se dedicaban a eso, al espionaje, a vender equipos. Creo que el señor García Luna también estaba metido en una empresa que prestaba servicio de seguridad y que también tenía equipos y vínculos con empresas del extranjero. Era un negocio muy lucrativo. Entonces, por eso sí convendría que se supiera todo, pensando siempre en la no repetición, en que estas cosas vergonzosas no vuelvan a suceder en nuestro país y que no se vea como un asunto normal. El otro día hablaba yo con uno de mis hijos y me platicaba algo
increíble, ¿no? Por el nivel de perversidad. Me decía uno de mis hijos que no lo había contado, pero ellos padecieron pues de acoso, sobre todo los grandes, cuando yo estaba en la oposición. Jesús también, pero ya es distinto. Aunque también mucha discriminación y acoso. Bueno, pero esto que me contaba Gonzalo, que tiene ahora 32, 33 años, desde que cuando estaba pequeñito en la primaria de Villahermosa, pues iba a las maquinitas de la tienda de la esquina en Villahermosa y llevaba su dinero y se le acababa. Entonces que de repente llega un señor y dice: yo soy amigo de tu papá, toma para que sigas jugando. Y pues gracias. Ya ven cómo eran las maquinitas. Y dice: oye, ¿y cómo se llevan ahora tu papá y tu mamá? ¿Ya no le sigue pegando tu papá a tu mamá? No, era un niño sacando la información a un niño. Y va Gonzalo y se lo cuenta a la mamá. Entonces le dice: no, ese no es amigo de tu padre, ese es de los que vigila a tu padre. Y eran los que estaban enfrente de la casa día y noche, vigilando, cuidando, espiando. Me dice que lo veía y le producía mucho miedo cada vez que lo veía después. Entonces, todo eso debe desaparecer. Eso de los espías, las colas para seguir a opositores a todos lados, pues lo cambiaron con el tiempo por las escuchas. Nosotros en aquellos entonces decíamos que pues hasta se escuchaba la grabadora, ¿no?, cuando uno hablaba por teléfono, porque ni siquiera eran equipos buenos. Y empezaba, ¿no?, todo el espionaje y nos reíamos de que tenían que aguantarse todo el rosario, ¿no?, que se leían ahí las amigas de mi suegra por teléfono, grabar todo eso, ¿eh? Pero siempre sí ha existido, y ahora en los últimos tiempos se sofisticó mucho y hay que denunciarlo y desterrarlo y no permitirlo. Entonces, vamos a ver qué ha hecho la Fiscalía
y que nos informe, pero es un buen tema para que nunca más haya invasión a la intimidad de opositores, de periodistas, y debe de haber investigación, inteligencia, que no espionaje, para pues la delincuencia organizada, los que cometen delitos de cuello blanco, los que de acuerdo a la ley deben de ser investigados, porque además hay que pedir autorización para poder dar seguimiento a un presunto delincuente. No es así nada más que cualquier corporación, cualquier persona, cualquier gobierno va a investigar si no existe una autorización de una autoridad competente. Eso es lo que puedo comentarte. Presidente, en este mismo tema y entendiendo pues todo este contexto que existe de que este malware Pegasus, que además es considerado uno de los más sofisticados en el sentido de que puede pues atacar incluso comunicaciones encriptadas, preguntarle su opinión acerca de que este laboratorio pues de Toronto, el laboratorio multidisciplinario de la Universidad de Toronto, conocido como Citizen Lab, pues no determina en realidad quién hizo el espionaje en 2019 y 2021, toda esta campaña que ha surgido en algunos medios de comunicación y también en los grupos opositores a su gobierno de señalar a la Secretaría de la Defensa Nacional con base en un análisis técnico forense de Citizen Lab, pues en realidad cuando uno va directamente a su página de internet donde da cuenta de esta pues nueva información acerca de que un opinador, un reportero y un activista pues habrían sido infectados sus dispositivos móviles con el malware Pegasus, dice que no tiene los elementos técnicos para pues precisamente determinar quién es el origen de esta infección. Entendiendo que este malware puede estar ya incluso en manos del crimen organizado, en este caso específico de este centro clandestino, se investiga a los empresarios Álvarez Puga, que son los dueños de este piso 35 de la Torre Impulso allá en Santa Fe. Pues preguntarle cuál es su opinión al respecto, presidente. Usted decía que van a venir más libros, que van a venir más campañas de desprestigio, sobre todo por esta carrera hacia la presidencia de la República. Pues usted considera que esto forma parte de lo mismo, son las mismas campañas para pues tratar de decir que este gobierno es igual a los del pasado y con ello, pues si bien ya prácticamente aceptan que Morena va a ganar la presidencia y que ellos no tienen posibilidad, pero sí incidir sobre todo hacia el Congreso para que no haya esta posibilidad de que la transformación de México siga avanzando. ¿Cuál es su opinión, presidente? Pues que va a seguir la guerra sucia, pero no da resultados. Tiene un efecto de boomerang. Tiran así y se les regresa. No les ayuda. Yo lo veo en la actitud de la gente. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre dar a conocer como una gran nota el que estoy enfermo, cuando el pueblo de México es respetuoso de los enfermos, de la gente mayor? Porque el pueblo de México no es de malas entrañas. Hasta cuando se trata de
un presunto delincuente que muere su madre y que piden permiso para que vaya al velorio. Y muchas veces se le otorga, porque estamos llenos de sentimientos humanitarios. Este es un pueblo excepcional. Entonces, ¿qué me pasa? Primero, los más racionales se me quedan viendo. Eso es lo único que he notado últimamente. ¿Y la salud? Yo, pues, estoy bien. Porque sí queda eso, ¿no? Y los místicos pidiendo que no me pase nada. Y los políticos simpatizantes de nuestro movimiento, defensores, argumentando: bueno, si así como está lleno de achaques y chocheando y enfermo está trabajando, ¿por qué se meten en eso? ¿Por qué no respetan? Pero ellos no conocen al pueblo. Y muchos desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, no les interesa recoger los sentimientos de la gente. Imagínense un político que no se ocupa de conocer la idiosincrasia de un pueblo. Pues no son políticos, no son expertos, no son especialistas, no son nada. Entonces, eso no afecta. Lo mismo, pues, va a seguir sucediendo. Van a seguir las calumnias. Eso tiene que ver con el AMPA del periodismo. Aquí hemos hablado muchísimo de eso, de que la calumnia cuando no mancha tizna, dicen, pero también eran otros tiempos. Yo mido, entre otros mecanismos, además mi medición tiene que ver con mi comunicación directa con la gente, escuchar al pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero también veo encuestas. Les voy a contar. Antes de las guacamayas y de un libro que sacaron, hace como 3 semanas estábamos en 70% de aceptación los dirigentes, y luego antes, la semana pasada, el jueves de ayer hacia atrás, 8 días, bajé ahí, porque es una encuesta telefónica y seguramente tiene que ver con el lugar donde se pregunta, y bajé a 66%.
No, pero en la pasada, antes de 70 y bajé a 66. Y viene el escándalo. No, pues ya me tumbaron estos, ¿no? Sí. ¿Otros dos? O sea, pues ¿qué creen que pasó? ¿Aumentó? ¿Dos? A ver, ¿por qué no la pones, la de ayer? No sirvió la chachalaca y ¿cómo se llama esta vez tan bella? La guacamaya, ni los opilotes, ni los halcones, ni la pea, nada, mira. Eso sí, ni el espionaje. El señor Modi ayer, 77, primer lugar. Pero seguimos igual, 68. Es encuesta telefónica. Yo creo que estamos. También en el caso de la India es telefónica, pues. Pero debemos estar un poquito arriba. De Australia, 56. Él trae de positivo 59, yo traigo 42. Y el tercero trae 27. Y hasta aquí se está aprobado. ¿Seis? ¿Eh? 6 de 22. Muchas gracias a la gente. Y voy a seguir insistiendo. Esto tiene que ver con el cambio de mentalidad. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes, más avispados del mundo. No hay analfabetismo político. Es mínimo. Y aunque no les guste, se enojen, pero los queremos mucho a nuestros adversarios. Pero ¿saben dónde hay más analfabetismo político? Arriba. No se enojen. Entonces, por lo que vaya a venir, es una cuestión elemental. Imagínense, me han investigado, me han espiado desde los años 70 del siglo pasado. Hace 45, 50 años. Además, yo tengo una especie de religión. Para mí, el amor y el poder tienen que ser
puros. El poder tiene que ser puro. Para que se convierta en virtud, y se ponga al servicio de los demás. No me ha interesado nunca el dinero, nunca. Llevo décadas sin tener una cuenta de cheque, no 5 o 10 años, no 30, 40, no sé llenar un cheque o una tarjeta de crédito, no sé, no traigo. Cartera, quien administra mis ingresos es Beatriz, de antes Rocío, y me daban para mis gastos, para lo elemental. Una vez, dos, tres veces me han pasado cosas, les voy a contar algunas. Una vez me fui con mi gran amigo Chema Pérez Gay al aeropuerto y pues Chema igual, ¿no? que yo, y le dije, vamos a tomarnos un café ahí en el aeropuerto y un pan, comernos un pan, y nos fuimos. Y nos damos cuenta de que había que pagar. ¿Y cómo le hacemos? Entonces yo traía en la cartera, donde traigo mi identificación para poder pasar cuando vamos a viajar. Ahí doblado, un billetito. Y él empezó también, y ahí pagamos. Otra vez voy al aeropuerto, me dejan ahí. Iba yo a Tuxtla y me pongo a leer y voy a ver el vuelo. No, ya se cerró, ya se fue. Y el que me había llevado, pues ya no estaba. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Aquí, en el aeropuerto. Y creo que traía yo, sí, también como 50 pesos, pero el viaje del taxi. Ah, no tenía las llaves tampoco para el departamento. Se la había dejado al que me había llevado al aeropuerto. Y no tenía yo. Y voy con los taxis. Y ya le dije, ¿cuánto me cobra? ¿A qué lugar? Me acuerdo bien, a la jornada. Porque ahí está una mujer que quiero mucho, Chabelita, que es la que atiende ahí, secretaria, asesora, todo, ¿no? Como Laura, de toda la vida. Y ya llegué y le dije al taxista, y empezamos a, ay, licenciado, es usted. Ya había, esto que les estoy platicando es después de haber sido jefe de gobierno. ¿Sí? Y
¿Qué pasó? Pues fíjese que me dejó el avión y me va a esperar porque voy a conseguir el dinero para pagarle. Ya subí, ya me prestaron el dinero. Y de ahí hablé para que me trajeran la llave y ya me fui yo al departamento. Y así, en otra ocasión, llego al aeropuerto y no había nadie y no traía dinero. Y entonces me saludan muy cariñosamente una familia. Entonces les digo, ¿a dónde van? No, pues vamos. No pueden llevarme. Sí, cómo no, le pasamos a dejar. Sí. Ya me había subido y en eso llegó el que me iba a buscar. Tengo muchísimas anécdotas esas. No me importa, nunca me ha interesado el dinero, lo material. Pero también siempre digo, porque no me gusta ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado. Y respeto a todos. Nada más que yo tengo una manera de pensar y de ser. Entonces, ¿cuándo van a encontrar algo ilícito? No soy corrupto. Les va a costar mucho trabajo, pero que sigan su camino. Les digo todo esto también para ver si se ahorran dinero, en estar espiando, porque todo eso cuesta muchísimo, o en estar escribiendo libelos. Pero también son muy libres y también llevo mucho tiempo en esto. Hay quienes empiezan en política, este es un consejo para los jóvenes, eso me pasó a mí y no está mal transmitirlo. Cuando yo era joven, saliendo de la escuela, me fui a trabajar al Instituto Nacional Indigenista, a las comunidades indígenas chontales, en Nacajuca, y había muchísimas injusticias y también racismo. Una cosa eran las comunidades y otra cosa la pequeña metrópoli mestiza, la cabecera municipal, y trataban muy mal a los indígenas, de manera despectiva. Todo esto fue cambiando, afortunadamente. Por eso hay que seguir hablando de los temas, no guardar nada. Y y en la cabecera estaban las cantinas y ahí iban por el aguardiente y eran cuatro dedos, le servían y a los 100 metros, 200 metros, quedaban tirados en la calle. Cuando empezamos a trabajar en las comunidades, eso fue desapareciendo. El Consejo de los Jóvenes ahora va. Entonces, había un cacicazgo. No podían pescar los indígenas en las aguas de ellos.
porque eran los dueños originarios de esas tierras y de esas aguas, y se los llevaban presos hasta que cambiaron las cosas y nosotros, en defensa de ellos, planteamos de que los que tenían que estar en la cárcel eran los caciques. Me acuerdo que decían los indígenas: no, licenciado, ¿cuándo ha visto un costal de dinero en la cárcel? Tiene que haber justicia. Y fue a la cárcel un cacique por maltrato, porque los llevaban, como estaban pescando, en calzoncillos, a humillarlos. Les decían los lisos. Todo eso. Ah, pero ese cacique tenía relación con los dueños de los periódicos, y sobre todo con un dueño de un periódico muy influyente en ese entonces. Estoy hablando allá 1976, 77, 78, y viene una campaña fuertísima en contra mía. Entonces, de las primeras campañas en contra, en donde me decían de todo. Ya después, cuando hacíamos un movimiento, cuando estábamos en la oposición en Tabasco, amanecía tapizada Villahermosa de pasquines en contra. Pero esto que les cuento todavía era antes, fue antes. Y veo el periódico, 8 columnas, ¿no? López Obrador comunista, López Obrador corrupto, López Obrador déspota, López Obrador, lo que sea, y el reportaje. Entonces, como tenía yo 26 años, ¿no? Y era la primera vez, no, pues quería que se me cayera encima el techo, ¿no? Porque yo estoy hasta en la hamaca viendo el periódico, me lo habían llevado. Y como a las 2 horas me van a buscar, que quería el gobernador hablar conmigo. En ese entonces, el ingeniero Leandro Romero. Y le agradecí mucho siempre. Ah, porque voy a la Quinta Grijalva y me meto en la bolsa del periódico y dije, pues aquí se acabó, ¿no? Porque si me va a cuestionar o me va a pedir cuentas por la nota, pues ahí está su periódico y ahí nos vemos. Ahí está también su cargo. Si usted desconfía de mí, ¿sí? Ahí nos vemos. Muy contrario a eso, me dice: te mandé a hablar por lo del periódico. ¿Sabes? Esto te va a seguir pasando. Esto es parte de la vida pública, política, cuando uno quiere hacer cosas. Pero eso me pasa a mí, que soy gobernador, claro, no tanto.
no le hagas caso, yo tengo confianza en ti. Y ya. Los que están empezando, así era antes, ahora es distinto, les daban un llegue fuerte y había que ponerle suero, les daba hasta calentura. O el que no está acostumbrado, pero imagínense con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener la conciencia tranquila y no pasa absolutamente nada. Es para repetir y repetir el poema de Darío, la calumnia, o repetir y repetir lo que decía el liberal que aquí intervino cuando se aprobó la Constitución del 57, aquí estaba el Congreso, Ponciano Arriaga, que decía: entre más me golpean, más digno me siento. Entonces, hay que seguir adelante, no detenerse y enfrentar los ataques. Y por eso es muy importante tener autoridad moral. Y esa tiene que ver con la honestidad. Un corrupto no aguanta ni la primera lanzada. Lo hacen triza. La honestidad es un escudo, es algo que protege. Porque hay algunos que se les hace fácil y dicen: no, no va a pasar nada. Además, voy a aprovechar que tengo ahora el cargo y voy a robar. Pues sí, lo puede hacer. Y hasta correr con suerte de que no lo descubran o no lo metan a la cárcel y no tenga que afectar hasta su familia. Sí, pero ese modelo no tiene que ver con la política. Eso es oportunismo, politiquería. Eso es ver la política como un negocio lucrativo. Y la política es un oficio noble, es lo que le permite al ser humano servir a otros. Un dirigente político que quiere transformar, que quiere hacer historia, tiene que ser honesto. Presidente, en un segundo tema, presidente, preguntarle también: el miércoles pasado la OPEP Plus decidió pues hacer un recorte muy importante en la producción de petróleo. En estas negociaciones, la Secretaría de Energía de México pues consiguió que México fuera el único país que quedara excluido de este recorte de la producción. Usted aquí también mencionaba al inicio de esta semana que México quede fuera de estas tensiones
sanciones por la guerra entre Rusia y Ucrania, a propósito de otro asunto. Pero preguntarle cómo le hace México en estas negociaciones tan importantes que tienen que ver con la producción petrolera, sobre todo porque participa en la OPEP, pero también participa en la Agencia Internacional de Energía. En la primera, pues está presente Rusia como uno de los países muy fuertes. Y en la segunda, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le hace México en estas negociaciones para pues no caer en estas tensiones, en toda esta pues cultura bélica y sobre todo en las presiones de estas dos potencias y con ello pues seguir garantizando que nuestro país se tenga esta meta de ser ya soberanos en el tema energético? Gracias, presidente. Nos respetan mucho. Yo agradezco a todos los gobiernos del mundo el respeto que le tienen a México, más que nada el cariño que le tienen al pueblo de México, en todo el mundo. Se le quiere mucho a México y son cosas distintas. Una cosa es el pueblo de México, que es muy querido, y otra cosa son los gobiernos de México. Y siempre la gente, hasta con los peores gobiernos, le ha tenido muchas consideraciones y respeto al pueblo de México, en el mundo. Y ahora se ha acrecentado el respeto por el gobierno y también, desde luego, ha crecido mucho el amor hacia el pueblo de México en todo el mundo. Entonces, nos dan un trato muy especial. La verdad es que los países de OPEP y de no OPEP, todos redujeron su volumen de producción de petróleo. Y el único país que no redujo su volumen de producción fue México. Explicamos las razones y nos respetaron. Y, por ejemplo, eso nos evitó el cuestionamiento del gobierno de Estados Unidos, que le reclamó a Rusia y a Arabia por la reducción. Y en el caso de México, no. Yo quiero pues agradecerles a todos, en este caso, al gobierno de Rusia, a los gobiernos árabes, a todos los gobiernos en los países donde se produce petróleo, por el respeto hacia México, y agradecerle también al presidente Biden, porque ha sido muy respetuoso con nosotros. La reunión de ayer, lo que informó Marcelo, lo demuestra. Tenemos una relación económica de primer orden. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Estamos trabajando juntos para atender las causas del fenómeno migratorio. No hay maltrato a nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos, estamos pendientes de eso. No hay, a pesar de que se esté en víspera de las elecciones, campaña anti-mexicanos en Estados Unidos, como era antes.
lamentablemente. En el tema de seguridad, pues acabamos de escuchar ahora el reporte. Vamos muy bien. Cuando se pensó de que iba a haber conflictos por la consulta en materia energética, pues informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, un arreglo, que no haya confrontación. Entonces, vamos bien, es muy probable que venga el secretario Kerry a finales de este mes, porque estamos trabajando sobre el plan Sonora, que tiene que ver con energías renovables. Ya estamos construyendo la Comisión Federal de Electricidad una planta solar y se va a replicar esa planta y ya se tomó la decisión de nacionalizar el litio y no descartamos el que podamos hacer con la participación de la inversión extranjera fábricas de baterías, impulsar la industria automotriz con baterías, es decir, dejar de ocupar gasolinas para exportar carros construidos en México, eléctricos. En fin, es un plan integral. Son muy buenas las relaciones y ya no tienen ni caso que yo haga referencia a los que apuestan a la confrontación, porque siempre andan saliendo notas, ¿no?, de supuestos expertos, algunos especialistas en la relación México-Estados Unidos, internacionalistas, ¿no?, que se frotan las manos buscando el enfrentamiento. No tiene caso, no tiene caso. Ojalá y ellos se serenen, como los de aquí. Nuestros opositores, conservadores, que los respetamos mucho, que cuenten hasta 10, que respiren profundo antes de lanzarse de nuevo, o que se sigan lanzando, pero que no se enojen tanto, hasta nos preocupa su salud, porque hay unos que se enojan demasiado. Y hay que tener sentido del humor. ¿Para qué enojarnos? ¿Qué ganamos? Nada. Más lo que hay que hacer es argumentar cada vez más y ejercer nuestro derecho a disentir, pero con buenos argumentos. No de manera maniquea, de bueno y malo, hay que matizar, pero bueno, vamos a seguir con esto.
Buenos días, presidente. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle, en primer lugar, si nos puede confirmar esta renuncia de la subsecretaria de Comercio Exterior, de Luz María de la Mora. Se habla de otros colaboradores también cercanos. Dicen que a lo mejor se quedaría sin representación comercial en la Secretaría de Economía, o a lo mejor podría llamarse al embajador Seade, si nos puede hablar de esto. También, presidente, si para usted ya le dieron información de qué pasó con los 110 niños en Chiapas que se reportan los exámenes que les han practicado, pues signos de cocaína, de drogas, pues si no es un misterio en este caso para el gobierno federal, porque no ha quedado clara la posición o la explicación de las autoridades, en este caso locales. También si nos puede dar un comentario sobre la decisión de una jueza federal que concedió la suspensión temporal y precisamente que frena la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ya por último, pues le mandan preguntar, presidente, si en esta pues salvamento que se hizo, el programa vitalicio para los trabajadores de Luz y Fuerza, hubo un rescate prácticamente o compensación para 9,000 trabajadores, pero quedan fuera quienes no cumplen el requisito de 19 años de antigüedad para ser incorporados a este programa. Preguntan si pueden apoyar en este caso pues el programa que tiene federal de internet, de la conexión de internet en todo el país. Entonces, si puede en este caso atenderse a estos pues cerca de 30,000 trabajadores, si hubiera oportunidad que el canciller nos explicara de migración y particularmente de los venezolanos, ¿cómo quedó en esta reunión? Perdón, presidente, gracias. Sí, a ver, lo de los que es. De los venezolanos, ha habido un planteamiento que proviene desde la Cumbre de las Américas y las reuniones bilaterales, de que se abra una vía para que tengas una vía regular, que puedas documentarte por vía electrónica y que no tengas que cruzar todo el calvario, periplo, que tienen que hacer las personas para llegar a Estados Unidos. Hoy en día el sistema es, cruzas de, en el caso de Venezuela, cruzas de Venezuela a Colombia, de Colombia por Darién. En Darién muchos han estado en esa zona meses porque no los dejaban pasar. Bueno, finalmente pasan de ahí, cruzas todo Centroamérica, luego cruzas la frontera con México y finalmente llegas a Estados Unidos atravesando todo México. Bueno, es un periplo. Planteamos a Estados Unidos que si hay una vía regular para hacer esto, en primer lugar le vamos a evitar a las personas todo el riesgo y pues todo lo que implica esos movimientos. Y por otro lado, privilegiar la vía regular en vez de estar favoreciendo las vías irregulares. Porque como no hay una ventanilla donde tú te puedas apuntar, pues entonces te tienes que ir por la vía irregular, que es muy riesgosa. Bueno, lo que es positivo es que Estados Unidos decidió y anunció, no ayer en la reunión, lo anunciaron el día anterior, otro día. Anunciaron que van a tener permisos humanitarios en una primera instancia de 24,000, junto con un paquete dirigido a mexicanos y centroamericanos de 65,000 visas de trabajo. Entonces, es un paquete que a nosotros nos pareció bien, primordialmente porque, primero porque hace crecer el número de visas de trabajo y eso es algo que México ha venido planteando. El presidente López Obrador, en sus reuniones con el presidente Biden, le ha insistido en eso. Bueno, entonces, evidentemente que lo vemos con simpatía y creemos que es correcto y acertado. Y que haya permisos, es un estatus de carácter humanitario, ahora para venezolanos, pero ya nos dijeron que van a considerar más adelante otras nacionalidades. Lo vemos positivo. Solo te daría yo el dato de que hemos estado observando en los últimos meses un flujo creciente de esa nacionalidad, pero pues también de colombianos y también de otros países, hasta Brasil, Ecuador. Y entonces nos parece que es muy interesante que Estados Unidos haya abierto esta posibilidad o haya establecido esta nueva ventanilla que coincide con lo que México pues ha venido insistiendo. Es una decisión de ellos, no es una negociación con México, sino que lo plantearon como una cuestión de orden regional desde la Cumbre de las Américas. Pero lo vemos bien, nosotros lo vemos positivo, lo vemos bien y creemos que vale la pena apoyarlo. ¿Se
Te digo ahorita enseguidita. Sí, sí sabemos, claro. En México hay una comunidad venezolana importante. Yo te diría, la cifra exacta es la siguiente. Venezolanos con residencia ya establecidos aquí en México son 77,228 al día de ayer. Venezolanos, venezolanas y venezolanos a quienes les hemos dado FMM por razones humanitarias de enero a octubre de 2022 son 77,904. En total, en nuestro territorio nacional tenemos 155,132. ¿Qué quiere decir que les demos por razones humanitarias? Que México tiene una política de refugio y de apoyo de las más abiertas del mundo, consistente con nuestra tradición. O sea, si alguien nos pide refugio, se le otorga, pues, previa, hay que llenar una solicitud de algunos trámites, pero no es complejo conseguirlo. Entonces, esos son los números que tenemos y, repito, vemos con simpatía esa medida que Estados Unidos ha decidido tomar. Creemos que es un camino correcto. ¿Cuánto, señor presidente? Ahora, repíteme la primera. Ah, sí, parece que sí presentó su renuncia la subsecretaria, o se la solicitó la nueva secretaria. No sé si le dieron otras opciones, porque a veces un servidor público puede continuar con su trabajo en el gobierno si son buenos si es bueno su desempeño, ¿no? Entonces, eso no sé. Lo que sí me informaron es que ya se nombró al nuevo subsecretario de Economía. Y hoy, más tarde, se va a dar a conocer ya el nombre del subsecretario de Economía. Es posible, sí, sí, porque es un cambio. Es amable, tiene buen trato, tiene oficio político, es como, miren, con mi hermano. ¿Su hermano? Sí, son mis hermanos, los dos, y mi hermana Claudia Sheinbaum. Sí, ahora que sacaron un pasquín, decían que llegabas tú con maletas o me mandabas maletas cuando yo estaba en oposición, maletas de dinero. Fíjense qué noble, qué bueno, Marcelo, que yo estaba en oposición y él estaba en el gobierno, pero pues los dos aspirábamos, ¿no?, a ser candidatos a la presidencia. Y él me mandaba los mochis, ¿eh? O sea, para que… pero somos muy amigos, entonces Adán puede atenderlos. ¿Y a quién quiere más de sus hermanos? ¿Qué? ¿A quién quiere más de sus hermanos? ¿A la jefa de gobierno, al canciller, a Adán? ¿Cómo es en la familia? Se quiere a todos por igual. Sí. Todos por igual. Sí. No hay diferencia. Y además, hay una cosa que es muy importante en política: la lealtad. Sí. Pero no la lealtad como se piensa, porque esa es relativa, la lealtad a las personas. Esa va y viene de acuerdo a las circunstancias. La verdadera lealtad es al proyecto de nación,
que se defiende. La lealtad a los hombres, a las mujeres en política es relativa, es como suele pasar, no en todos los casos, pero sí, de que uno tiene en política amigos de mentira y enemigos de verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Don Marcelo, con Adán, con Claudio. Es una lealtad a un proyecto. Eso está por encima de lo personal. En eso es que estamos arriba. Porque nuestros adversarios ni siquiera tienen un proyecto. O sea, no se conoce. Nosotros tenemos un proyecto de transformación que estamos aplicando. Pues solo que el proyecto sea como lo hemos venido sosteniendo, el conservadurismo. ¿Y qué es como proyecto el conservadurismo? El mantener el statu quo, el mantener los privilegios, el mantener las injusticias, el que siga el clasismo, el que siga el racismo, el que siga la discriminación, el que siga el saqueo. Un poco lo que sucedió cuando engañaron de que iba a haber un cambio, y fue más de lo mismo, lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. O hubo cambio en el 2000, nada. Los mismos funcionarios, las mismas políticas privatizadoras, es lo que hablábamos. Ya no estaba Salinas, pero era el salinismo como política. ¿Cuál cambio? Entonces, ahora es distinto, hay un proyecto de transformación, es no permitir la corrupción, no permitir la impunidad, que haya democracia, que haya justicia, que el ingreso, las riquezas de México se distribuyan con justicia, que alcance a todos, que no haya clasismo, que no haya racismo, que no haya discriminación, que nadie se sienta superior, que no haya grandes electores, que no haya dedazo, que no haya tapados, que México sea independiente, libre, soberano, que no esté sometido a ninguna potencia extranjera. Ese es un proyecto. Que se mejoren los salarios de los trabajadores, las prestaciones laborales, que haya verdaderos jueces, que no siempre se le dé la razón al potentado, que como decía Morelos, haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese es nuestro proyecto.
A ver, ¿dónde está el de ellos? ¿Dónde está el proyecto de Claudio? Que los voce 20, 30, 40, 50, 100 puntos. Pero no hay nada. Todo es guerra sucia, espiar, manipular, pensar que la gente les va a hacer caso, que comprando o alquilando medios de información o comunicadores van a poder controlar a todos. Eso no, no funciona. Y lo otro, hay que trabajar. Cuando se esté en oposición, hay que trabajar más. Pero a estos ni siquiera les da el sol. Trae un amarillo burócrata. Hay que visitar los municipios, hay que ir pueblo por pueblo, hay que estar haciendo recorridos a ras de tierra, hay que aflojarse en terracería. Si van a estar en las oficinas de Las Lomas, en Polanco, y hablando ahí con publicistas, mercenarios que operan en todo el mundo para crear campañas de guerra sucia a través del internet, con los bots, robots, lo que se llama nado sincronizado, sueltan una bomba y ahí vienen todos, como borregos. ¡Me! Otra bomba, ahí vienen todos. Comentaristas de radio, de televisión, articulistas, columnistas. Pues eso no. Yo ni debería de estarles diciendo estas cosas. Que siguieran mejor su camino, ¿no? Van bien. Sí, van muy bien. Rápidamente, aprovechando también que está el canciller, ha declarado algunas cuestiones en otros temas. También quisiera preguntarle cómo quedó el tema de los visados en el diálogo de alto nivel. Ya lo mencionó en el boletín que emitían ayer, el tema de los visados que estaba pidiendo el presidente López Obrador para mexicanos. Pero en particular me gustaría preguntarle dos temas. Se ha comentado la posibilidad de que México pueda organizar unos Juegos Olímpicos en 2034. Ana Guevara, bueno, yo le digo Anita Guevara porque la conozco desde hace mucho tiempo en la Fuente Deportiva, se le ha preguntado del tema, dio su posición. Es preguntarle a usted, al canciller también, obviamente, que tiene que ver con relaciones exteriores, si México está en la posibilidad de pedir esta sede para 2034. Y la segunda, que también causa mucho ruido, ya viene el fútbol, viene el mundial, se va a poner bueno el asunto, pero es preguntarle al canciller también y a usted como presidente, ¿se va a enviar finalmente, como se tenía contemplado, se ha dicho la posibilidad, a efectivos de la Guardia Nacional, como se ha publicado en algunos medios, a cuidar a los 80,000 mexicanos que se estima asistan a esta justa mundialista? Serían las dos cuestiones, señor presidente. Eso lo va a contestar, Marcelo. Yo nada más les puedo decir que está empezando la postemporada, o mejor dicho, la fase de eliminación en el béisbol.
y está bien, están empatados Dodger y San Diego. ¿Sí? Y la vez pasada lo dije, pero lo quiero repetir, voy Dodger para campeón de la Serie Mundial y le deseo lo mejor, así, un abrazo a Julio Uría, porque está siguiéndole los pasos a Fernando Valenzuela. Está pichando muy bien, muy bien, muy bien. Además, muy concentrado. Y ya ganó en el primero. Ayer no jugaron, antier ganó San Diego, hoy sí juegan. Entonces, Julio, es Culiacán, Sinaloa. Ahora hay muchos mexicanos en Serie Mundial. Y esto no es lo más importante, porque lo importante es la salud. El dinero va y viene, diría un amigo. Pero ya Julio va a firmar su nuevo contrato. Entonces, si le va bien, que eso es lo que yo espero, Julio se va a convertir, se puede convertir en el deportista mejor pagado en toda la historia de México. ¿Tú qué sabes, pues, de eso? Entonces, ayer no me dejaba dormir Jesús, porque estaba viendo el juego de Pachuca con Tigres, ¿no? ¿Sí, Pachuca? Pachuca, ¿pero era Tigre o era Laguna? ¿Eh? Sí. Sí, porque tú estás hablando del fútbol. ¿A quién le vas? A Pachuca. Ah. Esto aquí, él sabe bien. Lo de las visas, son 65 mil visas adicionales para trabajo. Incluye también a personas de Centroamérica, no nada más mexicanas y mexicanos. Desde luego que lo vemos con mucha simpatía ese proceso y va en el sentido de movilidad laboral. Ya no nada más hablar de migración, sino de movilidad laboral. ¿Y cuáles son los derechos de los trabajadores? Y Estados Unidos, ¿por qué tiene que plantearlo? Porque Estados Unidos está creciendo al 0.4, su demografía, muy poco. Entonces, por eso necesitan personal. Bueno, de los Juegos Olímpicos, ¿cuál es la situación? Juegos Olímpicos cada vez están presentando las posiciones de cada país con más anticipación. Con más años antes se tiene que presentar, pues si quieres participar o no quieres participar. Ya ahora se está discutiendo o se están empezando a presentar para 2036 o 2040. Son esas dos opciones. ¿Quiénes están ahora participando? Londres, Estambul, Yakarta, Budapest, Doha, Vladivostok, Wuhan. Entonces, desde luego que es una… el 2028 va a ser en Los Ángeles y en Brisbane, Australia, en 2032. Entonces, si México quiere participar en 2036 o en 2040, tendríamos ya que presentar, no este año, podemos hacerlo este año, podemos hacerlo el año que entra, pero tendríamos que hacerlo. Ahí la pregunta es, bueno, ¿y por qué no? Si tenemos, ya hicimos una y tenemos las instalaciones olímpicas, ¿por qué México no lo va a tener? No hay una razón para que no lo hagamos. Y además, si no nos apuntamos, pues entonces no vamos a estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, igual lo dejamos pendiente y entonces ya la próxima vez que se revise, pues ya estás hablando de 2050, 2060,
y pues probablemente ya no nos va a tocar a nosotros discutir eso ni presenciar eso. Entonces, digamos que lo responsable, me parece, es que nosotros tenemos como estrategia política exterior que guardar y preservar el lugar de México. ¿Por qué no? México tiene que estar ahí. Ya veremos más adelante cómo son los pasos subsecuentes. Bueno, eso respecto a los Juegos Olímpicos y de Qatar. Bueno, yo no podría cuidar el lugar de México si no tengo el respaldo del presidente, salvo que me diga no lo apuntes. Pero creo que nuestra obligación es, como ya son tantos años hacia adelante que tenemos que presentarlo, pues guardar el lugar de México. Si no, la próxima vez que se discuta, pues a lo mejor ya te fuiste a 2040 o 50, ¿verdad? Bueno, para el caso de Qatar, la Guardia Nacional, van elementos de la Guardia Nacional, pero no se trata de que estén en los estadios el personal de la Guardia Nacional en otro país ejerciendo funciones de policía, porque no tendríamos esa posibilidad, sería extraterritorialidad. No, vamos, es un equipo pequeño, no es un equipo tan grande, van a estar 15 hasta ahorita. ¿Cuál es su función? A ver, tú imagínate, tenemos 100,000, estamos esperando 100,000 aficionadas y aficionados de México en el Mundial de Qatar. ¿Cuántas personas crees tú en Qatar que puedan manejar el idioma español? O sea, debe ser, no sé, menos del 5%. Bueno, el inglés, pues pon tu 10%. Entonces, quiere decir que vamos a tener al conjunto de nuestra afición. ¿Y a quién van a recurrir? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los elementos? Van a estar junto con los de Qatar, que eso sí tienen la función de controlar los estadios, etcétera, para orientar a nuestra gente. Si algo sucede, que haya alguien cerca de ti que habla español y que es autoridad y que te defienda. Óigame, no, señor. Si no lo hacemos y ocurre algo, lo que tú quieras, un diferendo entre personas, cualquier cosa, que te perdieron cosas, que no sabes dónde está tu lugar, mil cosas que pueden suceder, ¿cómo los apoyamos? Entonces, la crítica sería justificada, creo yo. Oigan, ¿por qué no previeron? Entonces, vamos a instalar un Centro México donde estamos muy diversas instituciones, no nada más Guardia Nacional, que tenemos vela en el entierro, tenemos cosas que hacer durante el… nunca hemos tenido tal grupo de mexicanos en Medio Oriente. Va a ser una primera experiencia, porque todas las condiciones que acabo de comentar. Entonces, la Guardia la invitamos por eso. Y por otra razón, termino el comentario, porque nosotros somos la siguiente sede. Entonces, más vale que vayamos tomando nota de todo lo que está ocurriendo en este mundial, porque el que sigue, como sabemos, México es parte de, y va a ser sede en México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, ya estamos preparando el mundial que sigue. Mañana llega la Copa de la FIFA aquí a México. Entonces, pues ya los tiempos se vienen encima, ¿no? Entonces, hay que estar preparados. Nos dijo el presidente, oigan, pónganse abusados, como decimos, para que tomemos nota en Qatar de todo lo que va a ser ese mundial, porque en el 26 va a venir a México. Ese. ¿Cómo lo ven? Quédense los tres y vamos a hacer la excepción. Quédense, es que ya es tarde ya y tenemos que irnos. Va a regresar Sinaloa, regresa y Quintana Roo, los tres, porque sí, los tres. Vamos el martes a Tamaulipas, vamos a estar el martes en Ciudad Victoria, todo el gabinete para apoyar al pueblo de Tamaulipas, para respaldar al gobernador Américo Villarreal, martes por la tarde en Ciudad Victoria, y el miércoles vamos a llevar a cabo también en Victoria
el gabinete de seguridad y la conferencia de prensa de la mañana. Sí, es martes por la tarde, es reunión del gabinete, de todo el gabinete del gobierno, coordina el secretario de Gobernación.